Hola, profes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les fue de vacaciones? ¿Qué les pareció? ¿Descansaron? ¿Pudieron descansar? Pues la verdad es que nosotros muy poquito porque estuvimos trabajando fuertemente para que en este regreso del receso de la Semana Santa, pues pudiéramos tener un programa sólido, un programa lindo, ¿no? Y algunas otras actividades que les queremos proponer. Así que el día de hoy vamos a estar trabajando, vamos a ir a dar una vuelta por el sistema solar. Ese va a ser el tema que el tío Uriel hoy va a trabajar con ustedes y que de alguna manera planeó con sus alumnos de cuarto grado, entiendo, o de secundaria. Ya que venga el tío Uriel que nos cuente, que nos diga. Y pues hoy vamos a trabajar particularmente una aplicación que la verdad es una de las más utilizadas, sobre todo por los jóvenes, ¿no? Recordemos que esta es una herramienta digital que es para los chicos principalmente mayores de 13 años, y vamos a trabajar el tema de las historias en Instagram, vamos a trabajar también los en vivos. Eso es parte de lo que ya podemos ver en este segundo capítulo. Y pues bueno, no quiero quitarles más el tiempo al tío Uriel para que venga a la transmisión. No sé si ya haya llegado o sigue en los pasillos de su biblioteca. No, ya está aquí. Así que, hola Uriel, ¿cómo estás? Buen día. Gracias nuevamente por este desafío de poder trabajar con Instagram 2, donde, como lo decía, vamos a trabajar el tema de historias de Instagram aplicadas a un tema que prácticamente vemos en la escuela, que es el sistema solar. Así que sin más preámbulo, maestros, maestras, gracias por estar aquí. Bienvenidos a nuestro seminario digital en esta iniciativa Facebook. Y pues, Uriel, adelante, el tiempo es tuyo, amigo. Bueno, pues muchas gracias, César, por esta maravillosa introducción. Y pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Ya hablaron un poco de Instagram, también la introducción. Pero bueno, pues te recuerdo y te doy la bienvenida a este nuevo seminario de Facebook para la educación. Un placer saludarte. Así como César, yo también te doy esta, pues bueno, bienvenida. Una bienvenida de vuelta después de estas vacaciones que creo que eran más que merecidas, que espero que hayas disfrutado muchísimo con tu familia, que hayas descansado. Y pues bueno, hoy estamos de vuelta con un seminario de Facebook para la educación en estas citas de los viernes, que ya se nos había hecho costumbre cambiarlas de día, pero bueno, de regreso al viernes creo que es nuestro día, el día que estamos muy a gusto. También bienvenidos a los que ven esta transmisión en diferido, el equipo diferido. Yo les tengo mucho aprecio porque cuando veo los comentarios, normalmente ya veo comentarios de los que vieron la transmisión poco después. Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Y con qué vamos a comenzar? Con esta red social llamada Instagram. Esta es una parte 2. De hecho, en el banner que vi que compartieron en la comunidad decía Instagram capítulo 2. Un poco bonito se veía eso, pero recuerden que no es necesario, si me dice Uriel, es que yo ya no voy a entender el capítulo, porque no vi el capítulo 1, no voy a entender el capítulo 2. Te recuerdo que no es necesario que hayas visto el capítulo 1. Sin embargo, porque bueno, vamos a repasar muchos de los conceptos, vamos a retomar algunas de las ideas, pero como siempre, te recomiendo ver el capítulo 1, que estuvo bastante bueno. Hablamos un poco del teatro, del teatro Guiñol. Estuvo interesante. La verdad que me gustó muchísimo esa clase, pero hoy vamos a darle un giro distinto, un giro que, si bien en partes pareciera más serio, vamos a utilizar más funciones de Instagram que, la verdad, muchos de ustedes van a decir, ¿a poco se puede hacer eso en Instagram, Murilo? Yo te diré, pues claro que sí. Y bueno, a manera de repaso, te recuerdo que Instagram es una red social que inspira la acción, como dice esta muy bonita lámina. ¿Y por qué inspira la acción? Bueno, porque después de todo, Instagram es una red social que se basa mucho en la expresión visual. Expresión visual la cual se puede explorar, como aquí dice, conecta con tus pasiones, o sea, se puede explorar. Te vamos a conectar con pasiones, en sentido de que en este caso mi pasión va a ser el sistema solar, claro, y la materia de geografía, ya lo veremos. Nos vamos a sumergir visualmente y vamos a explorar. y esta exploración nos va a inspirar a la acción y me va a decir, Uriel, creo que estás exagerando un poquito, ¿cómo que nos va a llevar a la acción? Pues créeme que nos va a llevar a la acción, ya te darás cuenta cómo esta exploración nos va a dar esa espinita de hijo. Y si me hago creador, y si me hago creador de contenidos educativos para mis alumnos o para otros docentes, es tentador, ¿eh? Ahorita lo van a ver. Ustedes confíen en mí. De momento, confíen en mí de que así va a ser. Entonces, bueno, con esto vamos a ver que, ¿por qué estoy hablando tanto del descubrimiento? Bueno, porque en general las pantallas de Instagram las vamos a llamar como superficies para el descubrimiento y vamos a ver cuáles son. Aquí están. Las superficies para el descubrimiento son las que pueden ver de este lado, en esta lámina. Está la ventana de exploración, que ya la tocaremos más adelante y ya la verás en acción, ¿no? Utilizada en un contexto, bueno, educativo. Pero en general, la ventana de exploración es esta lupita aquí en la parte inferior. Hasta ahí se ve chiquito y ahorita lo veremos en más grande. Pero en esa lupita, pues bueno, nos aparecen recomendaciones para explorar y esas recomendaciones las hacen con base a un algoritmo. Entonces, si yo todo el tiempo estoy buscando material educativo, lo más seguro es que esa pestaña con la lupita se me llene de contenido educativo, ¿no? A lo mejor si yo soy maestro de arte y busco todo el tiempo arte o técnicas de dibujo, pues mi botón de exploración se llene de técnicas de dibujo. Y así con todo lo demás, incluso con pasatiempo, ¿no? Ya cuando dejamos de ser docente por unas horas, a lo mejor si a mí me gusta mucho el fútbol, pues bueno, a mí me va a llenar mi botón de exploración con fútbol, ¿vale? El feed. ¿Qué es el feed? Bueno, es esta casita que tú puedes ver en la parte inferior, que cuando tú abres Instagram es lo primero que te muestra, el feed. ¿Y cómo se nutre ese feed? Bueno, básicamente con la gente que sigues, ¿no? Con las personas que sigues. Si sigues, por ejemplo, a estos famosos youtubers que comparten todo el tiempo contenido educativo, bueno, tu feed va a estar lleno de esto. Entonces, aquí vamos a tener mucho cuidado con las personas que sigamos porque, bueno, nuestro feed va a ser conforme nosotros lo hagamos. Nosotros vamos a hacer el feed. No nos lo hace la red social, lo hacemos nosotros. Entonces, mucho ojo con quién sigas. Y aquí también el tema de historias. El día de hoy va a ser un tema muy, muy importante, va a ser un tema crucial en todo el seminario. Vamos a hacer historias, vamos a meter todos estos temas educativos y va a estar interesante porque ya te darás cuenta qué tanto podemos hacer en una historia, porque me dirás, Uriel, pues una historia, pues puede ser como, bueno, las de WhatsApp, donde comparto a lo mejor solamente un pensamiento, una reflexión. Aquí en Instagram las historias tienen muchas funcionalidades, ya lo verás, tú confía en mí, que te va a gustar, porque, bueno, a mí me gustó, probablemente a ti también te guste. Y como en todas las redes sociales, hay un perfil donde se va a ir guardando todo lo que comento, bueno, lo que publico, lo que comparto. Ahorita lo veremos. Yo, en esta ocasión, tengo un propósito, ¿no? Tengo una finalidad y le doy, traigo una misión. Y es que mi perfil se vuelve una biblioteca para los alumnos, bueno, a fin de cuentas, un repositorio de recursos que ellos puedan ver y vean imágenes, videos cortos y todo esto que contribuya con su educación. Yo creo que va a estar muy padre. Es un proyecto que tengo aquí, pero lo vamos a trabajar con una materia, como siempre. ¿Y qué materia vamos a usar hoy? Pues bueno, ya lo comentó César. Vamos a hablar de la materia de geografía y mucho más allá de eso vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho trabajar con mis alumnos, el cual es el sistema solar. Yo sé que es un tema que a muchos nos gusta impartir y a mí en especial me gusta hacerlo en Instagram. Y va a decir, Uriel, ¿por qué te gusta en Instagram? Porque especialmente la materia de geografía tiene una gran carga de contenidos visuales. O sea, no es lo mismo que yo te cuente cómo es el planeta Marte, ¿no? O por qué Plutón es denominado cierto rubro o rango de planeta, si tú no lo ves. O sea, cuando lo ves, cambia totalmente la perspectiva de la geografía. Y quiero que esto contagiarlo a mis alumnos, que ellos se sientan apasionados por el tema del sistema solar y, no sé, que también los inspire, ¿por qué no? Entonces, tú, por ejemplo, ¿cuál materia? Aquí en el chat, ponme, como siempre, te voy a pedir ahí que hablemos un poquito por el chat, me gusta leerte. Me gustaría que me dijeras, ¿tú qué materia de las que impartes tiene gran carga de contenidos visuales? Por favor, aquí en el chat colócame. No, yo sé, ciencias naturales, Uriel, me gustaría que vieran los bosques, los ecosistemas, o historia, porque me gustaría que vieran los personajes históricos. ¿Cuál tiene una carga visual muy fuerte? Alguna que se te ocurra. A ver, por ejemplo, a ver, veamos aquí. Dice el profesor Emanuel, artes visuales. Bueno, esa también es muy buena opción. De Instagram 1, de hecho, utilizamos la materia de artes. Dice el profesor Adilén que química, Muy bien, la profesora Aurea dice geografía. Ahí estamos en sintonía, maestra, estamos en sintonía. Dice el profesor Alejandro, danza, claro que danza, claro que danza. Biología dice, se me fue la profesora Cristina, creo que sí era la profesora Cristina, se fue. Educación física, muy bien, creo que todos estamos ya ahí pensando en alguna materia que pueda ser muy visual. Entonces yo utilizaré geografía, el sistema solar, y vamos al teléfono celular. Aquí voy a un poco, vamos a quitar la presentación, se mueve muy bonito y todo, pero vamos a movernos a el teléfono celular. Y a ver, en lo que está cargando mi teléfono, vamos aquí a ver matemáticas. Órale, matemáticas me llama la atención, ¿cómo podría ser? Aquí estamos, ahora sí al teléfono celular. Aquí está ya mi icono de Instagram al centro de la pantalla. Ya estamos listos para iniciar. Y tú me dirás, Uriel, no me mostraste cómo instalarlo. Yo no lo tengo instalado. Pues no te preocupes, profesor, profesora, que instalar Instagram es lo más fácil de la vida. Es muy sencillito. Simplemente la recomendación, como siempre, es utiliza tu aplicación, tu tienda de aplicaciones favorita. En este caso, pues yo tengo la Play Store. Pues no sé si es mi favorita, pero es la que tiene mi teléfono. Ingresas, colocas en la barra de búsqueda Instagram, botoncito de lupa, y después que encuentres va a ser el primerito que te sale, Instagram, pulses el botón verde de instalar. Y así de fácil, así de sencillo, tendrás tu icono de Instagram, como yo tengo aquí el mío. Mira, aquí está el botoncito de Instagram. Y bueno, vamos a ingresar para ver qué me aparece. Ahí estamos. Como te digo, tu feed, normalmente lo que trae tu feed son, tus intereses, básicamente las personas que sigues, las páginas que sigues, los organismos. Por ejemplo, yo sigo aquí la página de Únete, que estaba recomendando hace unas semanas, el Facebook Live y Grupos 2. ¿Estuviste en él? Si estuviste en él, pon un 1. Oh, espera, aquí dice una maestra, la profesora Elizabeth, en mi clase ya usamos Instagram para una actividad. Muy bien, esa es la actitud. Entonces, aquí, por ejemplo, me aparece la página de Únete, a ti probablemente aparezca alguna otra página que sigues. Y bueno, ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta actividad? ¿Para qué voy a utilizar Instagram? Pues bueno, muy sencillo, muy sencillito. Voy a hacer equipos. Lo primero que quiero hacer es hacer equipos. Y decir, ¿por qué va a hacer equipos, Uriel? Tú siempre quieres hacer equipos para todos. Y yo te diré, pues sí. Pero es porque aquí encuentro mucho sentido, ya que el sistema solar tiene muchísimos elementos. Tienen, por ejemplo, los planetas terrestres, los planetas gaseosos, los planetas enanos, tiene polvo cósmico, el mismísimo Sol. O sea, todos son elementos que pudiéramos estudiar individualmente y que ya juntarlos, pues hace el sistema solar y entiendes mucho mejor el tema y te puede apasionar aún más. Entonces, lo que se me ocurría es justo que cada equipo investigue un elemento del sistema solar. Entonces, bajo ese esquema, vamos a tener el equipo del Sol, el equipo de planetas terrestres, el equipo de planetas gaseosos, el equipo de planetas enanos y el equipo del polvo cósmico. Van a ser 5 equipos en toda mi clase que van a estar investigando. Y al final, vamos a juntar todo. Bueno, vamos a aprender qué es lo importante. ¿Y cómo vamos a hacer grupos en Instagram? Pues mucho ojo aquí, que es muy sencillo, es facilísimo. Paso número 1, me voy a ir a la parte superior de mi teléfono celular, que es el botón de mensajes, es este simpático avioncito de papel, voy a seleccionar, y me va a aparecer los mensajes que tengo con ciertas personas que, bueno, he contactado a través de Instagram. Sin embargo, lo importante aquí viene... ¿Dónde hago el grupo, Uriel? Aquí ya puedo enviar un mensaje, pero ¿dónde hago un grupo? Bueno, voy a pulsar el botón de nuevo mensaje, que es este que trae un lapicito. Mira nada más, cómo ya me deja seleccionar a mis alumnos. Yo te recomiendo que lo sigas. Normalmente también te salen gente que no sigues. Por ejemplo, yo no sigo a ninguna de estas personas, pero puedo agregarlos. En este caso, bueno, van a ser mis alumnos, no van a ser gente famosa. Entonces, aquí voy a agregar a mi alumno Mauricio. Y, por ejemplo, veo que también está mi alumna Nancy, la voy a seleccionar. Y listo. Aquí, no olvides poner, una vez que ya seleccionaste a todos tus alumnos, colocar chat, ¿vale? Yo, en este caso, ya seleccioné al primer equipo, los que se van a hacer cargo del Sol. Le voy a pulsar en el botoncito de chat. Y listo. Mira nada más cómo ya tenemos aquí un grupo, ya es el primer equipo. Si te diste cuenta, fue muy sencillo, simplemente fue seleccionar, buscar a mis alumnos, pulsar y, bueno, llevar a la ventana de chat. Y si te das cuenta, ¿Ven? Acércate conmigo, acércate un poquito más. Me das la oportunidad de asignar un nombre a este grupo. Como siempre te doy de recomendación, es importante colocarle un título o un nombre al grupo para que haya todavía más identidad. No solamente sea un tema de investigación, sino todavía haya más sentido de pertenencia ahí. Y vamos a ponerle de nombre Equipo del Sol. Mira nada más, ahí está, Equipo del Sol. Pulso hacia afuera y mira cómo ya tiene automáticamente el nombre Equipo del Sol. Ya con esto ya está, ya tenemos uno de los equipos. Si te diste cuenta es muy sencillo y si no lo viste, vamos a repetir el proceso. Vamos a crear otro equipo, el equipo de planetas terrestres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sígueme que lo repetimos. Entonces, si te distrajiste, es momento de poner mucho ojo y vamos a repetir. Vamos a regresar aquí con la flechita de hacia atrás. Aquí estamos de vuelta y te recuerdo cómo crear un grupo, ¿vale? Paso número 1, lapicito. Paso número 2, buscar a mis alumnos por medio del texto. Aquí nada más te aparece para. Puedes buscar, no sé, con las iniciales. Yo, por ejemplo, aquí Nad, aquí está mi alumna Nadia. Le pongo el botoncito de más y así puedo ir seleccionando a mis diferentes alumnos, alumnas que van a conformar este equipo que es el de planetas terrestres. Entonces, aquí vamos a pulsar. Y ahí está. Después, paso número 3, seleccionar el botoncito de chat. Y ya está. Así de fácil, así de sencillo es como tú puedes hacer tus propios grupos, tus propios equipos. Yo lo estoy haciendo por equipo, pero tal vez tú el día de mañana lo haces con todo tu grupo, que también se vale. También se vale. Entonces, aquí, recuerda cambiarle el nombre. Aquí vamos a cambiárselo a Equipo Planetas Terrestres. Y con eso ya estamos más que listos. Ya estamos, bueno, un paso más adelante de realizar esta clase que me da muchas ganas de que ellos investiguen, porque aquí lo que ellos tendrán que hacer en este grupo es precisamente, pues, dialogar, ponerse de acuerdo, investigar, compartirse información. ¿Y eso cómo lo van a hacer, Uriel? Pues muy sencillo, mucho ojo aquí. Si te das cuenta, pueden enviar mensajes, pueden enviar notas de voz, que eso ya lo hemos visto en seminarios anteriores, como en WhatsApp, que las notas de voz pues ayudan muchísimo. Y también pueden hacer videollamadas entre ellos. Ojo aquí, mira, tienen este botoncito de videollamadas, entonces lo pueden pulsar y automáticamente pueden estar charlando entre ellos, poniéndose de acuerdo y pues sobre todo una organización, porque tienen que investigar y eso es algo muy, muy importante, el proceso de investigación. Entonces, mucho ojo ahí, que eso es lo que tendrán que realizar mis alumnos. Y me dirás, Uriel, pero ¿cómo si ellos no tienen el conocimiento previo, no lo tienen aquí en las manos? Les va a costar mucho trabajo meterse en contexto del tema. Yo te diré, no te preocupes, que eso lo tenemos cubierto. Y ahora sí, vamos a explorar en Instagram. Sígueme, que te voy a mostrar cómo explorar en Instagram. Me voy a regresar aquí a mi página principal. ¿Y cómo exploro en Instagram? Pues muy sencillo. En la parte inferior, y esto ya te lo había dicho hace un rato, pero no lo vimos tan cerca porque eran unas pantallas muy chiquititas, está este botoncito de una lupa. Ese es el botón de explorar. Mucho ojo aquí, que vamos a traer todo este conocimiento previo, se lo vamos a traer aquí en las manos a los alumnos para que puedan trabajar, investigar y hacer su propio producto. Entonces, mucho ojo aquí, porque vamos a pulsar el botoncito de la lupa. Y yo, por ejemplo, estoy buscando información del sistema solar para contextualizar a cada uno de los equipos. Entonces, en la lupita lo único que tengo que hacer es la parte superior, que es la barrita de búsqueda, la pulso y escribo sistema solar. Bueno, yo voy a escribir sistema solar. Mira, aquí me aparece automáticamente hashtag sistema solar. Y por si tenías dudas de si había material educativo en Instagram, pues mira, aquí de una vez aclaramos la duda. De sistema solar tan solo hay 140,000 publicaciones. Evidentemente habrá alguna información más valiosa que otra, pero pues bueno, es interesante saber que hay tanta cantidad de información sobre esto. Entonces sígueme, vamos a ver qué nos depara y explorando este hashtag. Vamos a ponerle sistema solar. Pues si te das cuenta, es justo la razón por la que escogí Instagram, porque trae tal cual videos cortos, trae Reels, este es un Reel de aquí, o sea, dura un poco más que un video corto, trae más explicaciones, son videos cortos de animación donde se puede ver cómo funciona el sistema solar. Entonces, mucho ojo y mira qué interesante está, porque las animaciones, las imágenes, es la razón por la que escogí Instagram en lugar de otras plataformas que hemos utilizado y que probablemente a ti también te gusten. Pero mira, esta trae mucho valor, trae, bueno, nos hace relacionarnos rápido con la geografía, lo que te decía, la carga visual aquí es importante, vamos a ir bajando. Entonces, por ejemplo, al equipo del Sol, quiero contextualizarlo con un tema que nosotros ya vimos, el tema de los eclipses es un tema que ya vimos, que donde tiene gran relevancia el Sol, y quiero que recuerden ese tema, que lo tengan bien presente al momento de realizar su investigación. ¿Y cómo vamos a compartir estas imágenes, Uriel? Las tengo que descargar, ¿cómo le hago? Mucho ojo, que es muy sencillo y espero que te resulte muy práctico. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar esta pequeña infografía, ¿no? Donde viene eclipse lunar, eclipse solar. Creo que esto les podría recordar todo este tema. Entonces vamos a seleccionarlo, vamos a pulsar, aquí está. Y, por ejemplo, aquí está el Universo Blog. Esta es una página que he encontrado en Instagram y que es, bueno, bastante recomendable, trae información confiable y a veces se toma las cosas un poco con humor, que creo que también viene bien. Entonces, por ejemplo, aquí ya tiene lo de eclipse solar. Aquí, bueno, fin del mundo, esto ya también es, te digo, se toma a veces un poco el humor, pero creo que parece bien y puede funcionar muy bien para retomar todo el conocimiento que hemos tenido a lo largo de las clases. ¿Y cómo voy a compartir, Uriel? Muy sencillo, antes de compartirlo, quiero hacer una pequeña notita. Sígueme aquí, en la parte derecha. Está este botón. ¿Y qué es ese botón? Este que parece un separador de libros. Es el botón de guardado. Todo lo que voy a compartir con mis alumnos lo voy a guardar. ¿Por qué voy a hacer esto? De momento no te lo voy a decir. Va a ser un secreto, la verdad. Lo vamos a mantener en secreto. Pero tú confía en mí que va a servir de mucho guardarlo, ¿vale? Entonces vamos a pulsar el botón de guardado. Ahí está, mira, guardado en colección. Guardado en colección, ya está súper, súper guardado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, a compartirlo con el equipo del Sol. ¿Cómo? Mucho ojo. Botoncito de mensajes, lo vamos a pulsar. Y aquí, en buscar, me va a decir, Uriel, ¿para qué hicimos el grupo? Ahora tengo que compartir a mis alumnos uno por uno. Yo te diría, no. Y no te preocupes, aquí lo único que tengo que escribir es equipo del Sol. Mira, aquí está equipo, mira, ni lo he terminado de escribir y ya me aparece el equipo del Sol. Se lo puedo enviar directamente a los grupos sin salir de Instagram, sin descargar la imagen. Ellos pueden ver directamente la fuente de donde viene. Entonces, fíjate qué bonito y mira qué importante hacerlo, que es muy sencillo además. Entonces, ahí súper recomendación, súper tip. Si tienen sus equipos en Instagram, compartir imágenes directamente de Instagram es súper sencillo. Simplemente es buscar a tu contacto o a tu equipo, al equipo del Sol, le pulsas en enviar y listo. Si te das cuenta, es muy sencillo, está muy facilito, ya quedó ahí enviado. Y me dices, Uriel, ¿pero cómo se va a ver eso? Es que no me lo imagino. Pues bueno, vamos al mensaje, aquí está equipo del Sol. Y aquí aparece ya el Universo Blog. Aquí, como siempre te digo, que la imagen no quede con el texto vacío. Y aquí, por ejemplo, viene, bueno, explicación gráfica de los tipos de eclipses. Con esto, bueno, los alumnos van a tener muy, muy fresco el tema del Sol, que eso, bueno, ya lo hemos visto, ya lo hemos tocado en ocasiones anteriores. Y, pues, bueno, será mucho más fácil empezar la investigación con un concepto y un elemento que ellos ya conocen, incluso que puede tener ahí un poco resultados humorísticos, la verdad. Entonces, así de fácil, así de sencillo es como se hace. Y si te perdiste, no te preocupes, que lo vamos a repetir el proceso con el equipo de planetas terrestres. Vamos a regresar y aquí estamos. Botón de exploración, después en la barrita de búsqueda pulsar y en este caso son planetas terrestres. ¿Tú crees que venga el tema de planetas terrestres en Instagram? ¿Tú te imaginas? ¿Crees que venga? Pues mira, yo tengo mis dudas, pero bueno, busquemos, salgamos de dudas. Tú y yo vamos a salir hoy de dudas. Y aquí en buscar vamos a pulsar y vamos a buscar planetas terrestres. Y mira cómo sí aparece, de hecho, un hashtag. Y vamos a seleccionarlo. Vamos a ver que, pues, está muy bien. Está muy, muy bien. Sí aparece tal cual un hashtag con planetas terrestres. Y me parece increíble. Me parece increíble que así sea. Ahora, profesores, profesoras, ¿ustedes recuerdan cuáles son los planetas terrestres para verificar bien que la información de Instagram que me aparezca aquí está bien? ¿Tú recuerdas cuáles son? A ver, colócame un planeta terrestre mientras selecciono una de las imágenes que me aparece aquí. ¿Sabes cuál es el planeta, un planeta terrestre? ¿Alguno que digas? Aquí pregunta el profesor Sres Alps que qué aplicación es. Es Instagram, profesor. Estamos en Instagram. A ver aquí, un planeta terrestre, profesor, aquí dice la profesora Nagiara Tierra, correcto. La Tierra es un planeta terrestre. Un poco trampa, ¿eh? Porque esa ya la sabíamos. Aquí, profesor Bertín, Marte. Muy bien. Correcto. Marte es un planeta terrestre. Ya tenemos Venus, dice la profesora Dalia. Profesores vinieron estudiados. No le doy otra explicación. Estudiaron esto, ¿eh? Tierra, y alguien puso un emoji. Muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo una imagen que justo trae planetas terrestres. Los maestros ya, bueno, los maestros, mis alumnos ya saben los planetas terrestres. Bueno, ya conocen los nombres. De hecho, nos aprendimos los planetas con una canción. No la voy a cantar aquí porque el día de hoy no es sesión de karaoke, pero aquí veo que está Mercurio. Aquí, por ejemplo, veo que está Venus, Tierra, Marte, que son algunos planetas que aquí en el chat ya los vi escritos. Correcto. Vamos a seleccionarlo. Aquí pregunta un profesor, que no alcancé a leer su nombre, que nos dice, ¿un hashtag qué función tiene? Un hashtag tiene la función de que si yo lo pongo en una publicación y, por ejemplo, pongo tips educación o tips para, no sé, tal convocatoria o para tal promoción, si yo lo etiqueto así, el día de mañana, cuando alguien busque en el botoncito de explorar y busque hashtag tips de educación, pues aparecerá tu publicación directamente y así será más fácil encontrar todo lo que tú hagas. Entonces, por ejemplo, si tú el día de mañana decides hacer contenido sobre biología y es un pequeño resumen de la célula eucariota, pues le pones hashtag célula eucariota y así el día de mañana, si un alumno busca célula eucariota en Instagram, pues le aparecerá tu pequeño video o tu infografía. Para eso sirve un hashtag y pues ahorita lo estamos aprovechando, de hecho. Por ejemplo, aquí ya tenemos nuestros planetas terrestres. Vamos a compartirlo con el equipo de planetas terrestres. Si te acuerdas, es muy sencillo. Pulsamos el avioncito que está aquí y podemos seleccionar en este equipo al equipo de planetas terrestres. Pulsamos enviar y listo. Así de fácil, así de sencillo es como uno puede estar enviando toda la información. Si te cuenta, no nos lleva mucho tiempo. Es muy... Y al contrario, a lo mejor ahorita tengo que estar buscando... Pero algo que tiene el algoritmo de Instagram es que, por ejemplo, si te interesa el tema de los planetas, como en este caso a mí me está interesando, me va a estar recomendando contenido de planetas. Entonces, a los últimos equipos, pues ya simplemente tendré que buscar mi botón de exploración y en automático me va a recomendar información. Entonces, está interesante. A mí mi Instagram es de las cosas por las que me gusta más. Aquí vamos a ponerle listo y ya está. Recuerda, guardarlo. Guardar todo lo que estás compartiendo o guardar todo eso que se te hace interesante. Tal vez se te pareció interesante un tip que viste sobre cómo buscar en exploradores de manera confiable. Guardar. ¿Y por qué, Uriel? ¿Por qué lo estamos guardando? Mucho ojo, que aquí viene una función de Instagram que está muy, muy padre, que a mí me gusta muchísimo y que sirve para la finalidad que te dije que quería con mi perfil, hacer una biblioteca. Sígueme que vamos a usar ahora sí lo que hemos guardado en colección. Vamos a regresar aquí a la casita. No, perdón, al perfil, que es este de aquí. Este es el perfil. Simplemente aparecerá tu fotito o aparecerá un muñequito. Entonces, botón de perfil. Y ahora sí, estamos en mi perfil, el perfil del profe Uriel. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear una guía. Vamos a hacer nuestra biblioteca de Instagram, nuestra propia, que ellos van a poder recurrir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mucho ojo. Botoncito de más, que es el botón de crear, ¿vale? Este botón de más, de crear, va a ser nuestro mejor amigo porque lo vamos a utilizar muchísimo. Entonces, botón de crear y mira hacia dónde nos lleva. Nos da un submenú de temas que hemos visto en el seminario Instagram 1, como publicaciones del feed, como historias, como el reel, pero uno que no utilizamos en ese momento fue este que está en la parte inferior, que se llama guía. Entonces, vamos a seleccionar guía. Y mira qué bonito va a aparecer. Nos aparece que elijamos un tipo de guía. Bueno, antes de que aparezca bonito, nos hace un cuestionamiento. Tipos de guía. Podemos hacerlo de lugares, de productos o de publicaciones. Yo voy a escoger, como te imaginarás, la publicación, ¿vale? Me interesa hacer un recurso que los alumnos que vayan a ver, estos alumnos, por ejemplo, o alumnos de otros ciclos, que puedan ver mi perfil, pues que en público puedan ver todo. Si yo digo que esta guía es del sistema solar, puedan ver muchas imágenes, infografías, videos cortos, todo lo que conlleva el sistema solar. A ver, vamos a ver. Vamos a pulsar publicaciones para que lo veas bien. Mejor ahorita no me lo entiendes, pero bueno, más adelante me lo entenderás. Aquí está. Aquí aparecen algunos de los recursos que he guardado en Instagram. Si te das cuenta, me aparecen recursos de las clases que he dado de arte, de la clase anterior, que también fue de, bueno, sobre títeres. O sea, todo eso que he guardado me aparece aquí. Sin embargo, en esta ocasión me interesa que mi guía traiga planetas terrestres, el tema de los eclipses y, ojo aquí, he encontrado videos cortos en Instagram, que están muy padres, de cómo hacer presentaciones increíbles. Esto le va a ayudar muchísimo a mis alumnos, porque ahorita te voy a explicar qué entregable me van a hacer. Y también cómo hacer investigación. Entonces, también les va a servir para el momento de estar buscando información, de estar buscando directamente en la red, pues les va a ser de mucha ayuda y va a estar, bueno, interesante. Entonces, voy a pulsar aquí los botoncitos, que es esta palomita. Y ahora sí, vamos a proceder a hacer nuestra guía. Voy a pulsar en siguiente. Y mira nada más, mira qué bonito está. Aquí ya se va haciendo mi guía de manera automática, a la cual le puedo agregar un título. Puedo colocarle aquí tal cual, sistema solar. Puedo agregar un título, por ejemplo, aquí los eclipses. Saber de eclipses es importante porque el sol tiene que ver con el movimiento, muy relacionado a los otros planetas. Y así puedo ir desglosando cada uno de los contenidos que he agregado. Entonces, por ejemplo, aquí puedo colocar pues sistema solar. En el recurso de abajo puedo poner que es información sobre planetas. Si te diste cuenta, es muy sencillo hacer estas guías, ir guardando todo este tipo de recursos. Y lo que yo te decía y mi intención de hacer todo esto es, pues, tener una biblioteca. Literal, tener una biblioteca que los alumnos puedan recurrir. Entonces, yo eso lo veo interesante, lo veo muy bien. Y, pues, bueno, con esto ya detallado, lo voy a pulsar en siguiente. Y ya me aparece compartir las guías en tu perfil. Es la idea, que aparezcan guías en mi perfil, que mis alumnos puedan consultarlas, puedan dar repasos con esto. Incluso cuando ya terminen mi grado escolar, puedan regresar y decir, a ver, ¿cómo está? A ver, yo me acuerdo que con el profe Uriel vi esto. Y puedan consultar las guías en Instagram, que es una red social que es muy popular entre ellos, que utilizan mucho. Entonces, bueno, colocaré en compartir. Mira nada más, mira qué bonito ha quedado, mira cómo ya pueden consultar estas guías y así puedo hacer el día de mañana guías sobre cualquier tema. Puedo hacer una guía a lo mejor de matemáticas o hacer una guía de español o tal vez quiero hacer una guía de, no sé, del uso de las comas, de los acentos y ellos puedan regresar y consultar de cada uno de los temas. Entonces, por eso es recomendable hacer guías, muy recomendable. Te lo dejo para que lo revises, que está muy interesante. Y pues bueno, me dirás, Uriel, pues todo muy bonito, muchas guías y todo, pero ¿qué van a hacer tus alumnos de producto? No solamente van a investigar, ¿o sí? Yo te diría, tiene razón, profesor, profesora, no solo van a investigar, van a hacer un producto. La razón por la que les he estado compartiendo imágenes es a propósito. Ustedes saben que los maestros, pues, no hacemos cosas muy bien planeadas. Y entonces yo lo he hecho a propósito. El tema de compartirles imágenes, me interesa que vean todo cómo se puede sintetizar la información de un tema muy complejo en la comunicación visual. Eso me interesa muchísimo, que tengan esta habilidad de la síntesis de la información y lo puedan llevar a cabo. Entonces su producto final, una vez que ya hayan realizado su investigación, todavía ha quedado muy bonito, quiero que realicen imágenes referentes al tema que les haya tocado. Entonces, por ejemplo, me interesa que hagan infografías del sol o que en una imagen me puedan poner una imagen de, bueno, una imagen literal, me puedan poner a lo mejor una fotografía de la NASA, pero me expliquen el sol, no sé cuánto mide, cuánta cantidad de calor genera, cuánta energía genera, algunos escenarios. O sea, todo eso me interesa que lo agreguen en imágenes, que ellos me comuniquen a través de imágenes, que es muy importante. Y que de hecho, ahí un poco recordándoles, tenemos una iniciativa activa, allá al final les hablaré un poco más de ella, pero el tema de comunicar a través de imágenes, de contar historias a través de imágenes, muy importante, ténganlo presente, porque al final hablaremos un poco de esto y porque creo que nosotros como docentes tenemos muchas historias que contar a través de imágenes. Pero no hablemos más de esto. Vamos a regresar a mi botón del perfil, tú sabes, para botón de perfil simplemente pulsas en la fotografía, en tu fotografía con tu rostro o con tu inicial o la imagen que tú hayas puesto de perfil y ahí estamos, ahí estamos. Es que uno de mis alumnos me ha preguntado, él ya sabe que tiene que hacer imágenes, evidentemente, ya sabe, tiene las ganas de hacer imágenes, ya tiene todo listo, pero no sabe dónde subirlas. Yo les he dicho que utilicemos historias y ojo aquí, vamos a ver cómo hacer una historia de Instagram. Sígueme, que es muy facilito, está muy sencillo y espero que te guste. A mí me gusta mucho hacer historias, entonces, como ya te imaginarás, paso número 1, botoncito de más, que es el botón de crear. Paso número 2, como ya te imaginarás, es el botón de historia. También te recuerdo, si te perdiste un poco en el tema de las guías, que aquí están, ¿vale? En la parte inferior está botón de guías. Pero bueno, nosotros utilizaremos botón de historias y voy a seleccionar la parte superior donde dice crear, ¿no? Son estas letritas A. Y entonces quiero darle a mis alumnos el ejemplo de cómo se hace. Para escribir en una historia de Instagram es muy sencillo. Simplemente pulsas y, por ejemplo, aquí, en este caso, podría ser los planetas enanos. Aquí podría ser la primera lámina, características de los planetas enanos. Tú imagínatelo como si fueran diapositivas. Diapositivas, mis alumnos también quiero que lo imaginen como diapositivas, donde resuman información, pues que les sea de relevancia y que todos podamos entender. Entonces, características de las diapositivas. Ojo aquí, y es una parte que quiero que veamos mucho el día de hoy, es la parte superior. Hay un botoncito que trae una cara feliz, bastante feliz, que es el botón de stickers. Los stickers en Instagram tienen una gran utilidad y ya lo veremos poco a poco. Vamos a empezar de lo básico. Entonces vamos a seleccionar aquí el botoncito de stickers. Y mira, aquí por ejemplo, mi alumno puede buscar directamente planetas y puede ir buscando a lo mejor uno que le guste. Por ejemplo, podría ser este. Como son planetas enanos, para que no quede solito el texto, podría ser, no lo sé, este. Estos también se ven bastante enanos. Entonces, aquí puedes seleccionar cualquiera. Muchos tienen movimiento, lo cual a mí se me hace padrísimo. Y bueno, aquí, por ejemplo, podrían seleccionar este y automáticamente se agrega la historia de Instagram. Aquí ya se me adelanta un poquito, pero bueno, quiero que lo vean de cerca. Por ejemplo, aquí dice ya características de planetas enanos. Aparecen 2 planetitas. Lo veo muy bien. Como imagen introductoria está súper bien para un alumno. Entonces, lo único que tendrá que hacer ya este chico, esta chica, pues será colocar en compartir, ¿no? Aquí en donde dice tu historia, compartir y listo. Así de fácil, así de sencillo es como tú puedes crear tu propia historia, una historia de Instagram. Pero ojo aquí, mucho ojo y mucho cuidado, porque las historias de Instagram solo duran en el perfil 24 horas. Tú me dirás, Uriel, no soy tan rápido. Soy un súper profesor. Ahorita con todo esto de la contingencia estoy a full. No me va a dar tiempo de revisar todo en un día. No te preocupes que tenemos la opción, cuando tú compartes una historia, además de compartirla en tu perfil, aparece esta opción de historias destacadas. ¿Qué es una historia destacada? Ahora sí, son historias que van a vivir en tu perfil para siempre. Bueno, hasta que la borres. Pero de momento, para siempre. Entonces, estas historias destacadas, quiero que tú te las imagines como un pequeño folder. Porque eso es. Son folders de historias que se quedan guardadas para siempre. En este caso, los planetas enanos, pues mi alumno tendría que hacer una carpeta de planetas enanos. ¿Quieres ver cómo se ve la carpeta? Pues mira. Atención aquí, vamos a darle clic aquí en agregar historias destacadas y mira aquí dice nueva historia destacada. Entonces aquí me aparece este botoncito en negro, yo puedo agregarle un título, le he puesto a planetas enanos y le puedo dar en agregar, ¿vale? Así de fácil es como tú creas tu carpeta de historias destacadas. Entonces, le doy a agregar, mira nada más qué chulada, mira qué bonito se ve. Ya mi perfil pues no está vacío, ya tiene estas pequeñas carpetitas con la información. Entonces, eso es lo que espero de mis alumnos, que creen carpetas de historias destacadas con las imágenes que ellos vayan elaborando. Y me dirás, Uriel, me perdí, vas un poco rápido, me perdí, o ¿qué crees? Que estaba aquí en la computadora, pero de repente alguien me llamó, me volteé y ya no entendí. No te preocupes, que repetimos el proceso, mucho ojo, que hacer y agregar historias destacadas es facilísimo. Botoncito de más, que es el de crear, se te va a abrir un submenú, es el de historia, y en este caso, el anterior log, yo creé la historia, ¿vale? Le puse texto y tal, pero tú imagínate que muchas imágenes van a ser mis alumnos explicando el tema, mis alumnos, mis alumnas explicando el tema. Entonces, mucho ojo con lo que vamos a hacer, vamos a pulsar en historia. Y mira cómo aquí me aparecen las 2 A's, que es la de crear, pero si yo no pulso el botón de crear, me deja grabar una historia. Entonces aquí, por ejemplo, el alumno puede mantener presionado el botoncito de grabar. Y aquí puedo explicarme que los planetas enanos tienen cierto tamaño, que son pequeños, pero no tan pequeños para ser considerados satélites de otros planetas, tanto por cercanía. O sea, todos esos datos de planetas enanos me los puede dar a través de un video. Y aquí, bueno, aparecen los filtros. Ya hablaremos de los filtros más adelante, tú no te preocupes. Pero si te das cuenta, está muy interesante. Entonces, para grabar una historia, simplemente mantengo pulsado el botoncito de grabar. Y mira cómo en automático nos aparece pues la ruedita de que está grabando. Entonces, esta puede ser otro tipo de imágenes. Y ojo, ¿cómo agrego historia destacada, Uriel? Mucho ojo aquí. Le doy en enviar. Ahí está, aquí está enviar. Pam. Lo comparto en mi historia y no me olvido de pulsar en agregar a historias destacadas. Y cuando yo lo pulso, me aparece que lo agregue a una de las carpetas que ya he generado con anterioridad. En este caso, la carpeta de planetas enanos. Fíjate qué fácil, está muy interesante y así es donde nosotros vamos a ir creando pues el tipo de historias. Nuestra carpeta vamos a ir nutriéndola también. Entonces, mucho ojo, está interesante y está bueno. Entonces, vamos a crear una última historia para ejemplificarles a ustedes y a mis alumnos y mostrarles un sticker muy interesante que tiene Instagram que quiero que vean, que quiero que compartamos y que me digas, Uriel, está interesante, ¿vale? Botoncito de más, ya lo sabes. Después, botón de historia. Y, por ejemplo, una de las características de los planetas enanos es que no es un satélite, ¿vale? Eso es algo que ya les había compartido, no es un satélite. Ahora, ojo aquí, botoncito de stickers. Y mira, aquí, bueno, puedo seleccionar un alumno, el tema satélite. Aquí, por ejemplo, esta podría funcionar. Lo pulso y lo arrastro a mi historia. Ahí está. Ahora, el sticker que quería mostrarles no es este es el que ya sabemos poner, es para que se vea bonito, pero el que les quiero mostrar tiene una utilidad muy, muy fuerte. Mira esto. Tú me dirás, Uriel, entiendo que todos los alumnos van a subir a su perfil, pues muchas historias con muchas imágenes, pero, ¿cómo? No entiendo cómo etiquetar a la gente, cómo lo van a ver. O sea, yo tengo que meterme a los perfiles, va a estar muy difícil. No es necesario. Mucho ojo aquí. Botón de sticker. Y hay un sticker que dice @mención. ¿Qué significa esto? Que si alguien me menciona o me arroba, como muchos dicen, en su historia me va a aparecer en mi perfil e incluso me va a llegar una notificación. Entonces, mira qué importante, mira qué valioso que hay muchos stickers de Instagram que tienen utilidad. La ubicación, el hashtag, el tema de preguntas. Ahorita veremos algunas de estas, entonces no te preocupes. Pero bueno, de momento, mención. Y aquí lo único que tengo que hacer es colocar el nombre de mi profesor, en este caso Uriel. Y mira, aquí aparece luego. Lo pulso y ya está. Entonces, cuando mi alumno publique la historia, en esta que dice que no es un satélite, y aparece aquí una imagen con un satélite dando vueltas, me va a llegar a mi perfil, lo voy a poder revisar rápido, y bueno, sobre todo que va a quedar guardado 24 horas, entonces a lo mejor me va a llegar rápido, pero lo evalúo después. Entonces, está interesante, mucha recomendación que exploren los stickers de Instagram. Hay unos, por ejemplo, este de mención está increíble, y bueno, le voy a pulsar en enviar, y recuerda, además de compartir en tu historia, historia destacada. No lo olvides, historia destacada. Guardarlo en el foldercito, en este caso de planetas enanos. Y ahí está. Así es como mis alumnos tendrán que tener en su perfil sus propias carpetas, tendrán que mencionarme en las imágenes para que yo las pueda ver y no olvide yo ninguna. Y me vas a decir, Uriel, pues entiendo lo de tus imágenes, pero a ver cómo lo hicieron tus alumnos, porque a ti te salió porque eres profe, el profe Uriel, obvio, te salió, pero tus alumnos, a ver, pues bueno, una de mis alumnas me ha dicho que ya terminó su trabajo. A ver, veamos cómo le ha quedado. Mi alumna se llama Brenda Gómez, bueno, al menos así viene su cuenta. Y mira, aquí tiene una historia destacada. Esa historia destacada la vamos a seleccionar y vamos a ver ¿qué nos ha colocado? ¿Qué ha colocado de imágenes? A ella, hasta donde sé, es del parte del equipo de polvo cósmico. Bueno, sígueme que veamos sobre el polvo cósmico. ¿Tú tienes algún dato curioso del polvo cósmico? Colócalo aquí en el chat. Si tienes algún dato del polvo cósmico y si no lo tienes, dime, Uriel, no lo tengo, pero estoy listo para ver los de Brenda. Claro que sí, para evaluar contigo los de Brenda. Entonces, aquí mientras estás escribiendo ese dato curioso, ok, dice, aquí hay muchos presentes, presente, saludos, saludos a San José del Vidrio, estamos muy cerca, profesor, quien puso San José del Vidrio, estamos cerquísima. Ok, vamos aquí a entrarnos directamente a la historia de este caso, veamos la información que nos ha puesto Brenda sobre el polvo cósmico. Bueno, de inicio veamos que la primera imagen que nos ha creado, que dice polvo cósmico, está muy bonita, estéticamente es muy, muy linda. Veamos pues, si puso algún dato interesante. Aquí veamos, aquí está, veamos. A ver, dice, bueno, de inicio podemos ver que ella, a diferencia de yo, que utilicé muchos fondos planos, ella seleccionó una imagen directamente, lo cual, como te digo, esta resolución de Instagram a mí me gusta mucho y por eso utilicé la herramienta. Dice, polvo de espacio compuesto por partículas menores de 100 micrómetros, ¿vale? Entonces, el tema de los micrómetros está interesante. Hay una investigación como muy fuerte sobre ella. Me gusta la información que estoy utilizando, el tema micrómetros, me gusta muchísimo. Veamos qué otra información agregó. Por ejemplo, aquí, vean qué bonito, también agregó un GIF aquí, un sticker. Dice, proviene de la desintegración de los cometas. Esto es cierto, de cierta manera, viene de la desintegración de cometas. Es una teoría, hay muchas más, pero bueno, es una teoría que está bastante aceptada. Pero bueno, me parece muy buena su información. Vamos a ver qué más nos ha colocado. Aquí dice, se observa que en diferentes lunas, como la nuestra, hay grandes capas de este polvo. Y me pone una imagen directamente de la luna. Y aquí un sticker que ustedes lo conocerán muy bien, que está en el WhatsApp, que es una lunita como con este rostro medio acosador, la verdad. Entonces, lo veo muy bien. Veamos qué otra historia me ha colocado. Y dice, en Júpiter el polvo es producto de los volcanes de Io, que bueno, Io es la luna de Júpiter. Entonces, incluso aquí veo que ha agregado un filtro en Instagram para que brille. Entonces, bueno, me interesa. Se ve muy bonita la historia. Y bueno, creo que Brenda va por muy buen camino. Justo este tipo de productos eran los que yo quería que fueran imágenes, que me contaran una historia, que me contaran información y que lo sintetizaran. A fin de cuentas, aquí, pues sus compañeros se pueden estar llevando muy buena información y que a mí me gusta muchísimo que esté estructurado así. Está muy, muy bueno. Entonces, bueno, aquí vamos a salirnos. Ya estamos de regreso en el perfil de Brenda. Y te comparto que, bueno, mis alumnos ya han estado subiendo sus historias y creo que ya tienen la suficiente información para compartirla con sus compañeros, para que todos entre ellos puedan dialogar, porque mi propósito, además de que elaboren imágenes, que haya un producto, es que se socialice, que entre ellos puedan dar la clase, que, bueno, entre ellos puedan darse la clase, básicamente eso, porque ellos ya tienen información de cada uno de los elementos del sistema solar. Ahora lo que me toca a mí es guiarlos, unir la información, decir, muy bien, ya descubrimos que el Sol tiene cierto magnetismo, a ver cómo se relaciona esto con los planetas, por qué Venus rota de esta manera a diferencia de los otros planetas, por qué el polvo cósmico tiene mucha relevancia en todo el sistema solar, por qué es diferente un planeta terrestre a un planeta enano, o sea, todo eso quiero conjugarlo, pero para esto quiero que me lo expliquen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una clase en vivo. Sígueme, que vamos a hacer un en vivo en Instagram, que es lo más fácil del mundo. Bueno, no lo más fácil del mundo, pero sí está fácil. Botoncito de más. Esta vez, si te das cuenta, no voy a recurrir al que está en mi perfil, que bueno, aquí no se ve, porque no estoy en mi perfil, pero en mi perfil aquí aparece el botoncito de más. Voy a seleccionar el botoncito de más que aparece en la parte inferior de mi pantalla, que es este de aquí. Botoncito de más. Y me aparecerá, bueno, toda mi galería para que publique algo. No voy a seleccionar nada de mi galería. Esto ya lo hemos hecho, la publicación del feed. Y vamos a irnos hasta el último de esta barrita negra. Nada más, deslizas así, hacia la derecha. Y te va a aparecer este de aquí, el en vivo. Vamos a hacer un en vivo. ¿Estás listo? Yo espero que estés listo porque va a estar muy fácil, está muy padre. Y quiero mostrarte un tema que no he tocado nunca, pero que a mí me gusta mucho tocar. Vamos a ver, en vivo, ahí está, se activa mi cámara, ahí está Uriel, profe Uriel, porque vean, trae lentes y todo. Ese es profe Uriel. Y aquí, si te das cuenta, al lado del botón de ya lanzar el en vivo, aparecen filtros. Los filtros que aparecen del lado izquierdo, o que tú puedes ver del lado izquierdo, son filtros que yo he guardado con anterioridad. Los que están del lado derecho son filtros que me sugiere Instagram. Por ejemplo, puedo seleccionar este, que es como un arito de luz. Y mira, aquí ya me recorta un poco el rostro. Ya parece que estoy en un agujero negro. No es la idea. Quiero ver si hay un filtro más relacionado al tema del sistema solar. Sígueme, que te vas a dar cuenta que Instagram tiene de filtros muchísimos y algunos que nos pueden ser de utilidad para nuestra clase. Me voy a ir hasta el final, ¿no? De todos los filtros. Aquí, y me va a aparecer una lupita. Esta lupita que es el explorador de efectos. Vamos a seleccionarla y vamos a... Aquí me aparece galería de efectos, me aparecen recomendaciones, algunos que están en tendencia para verme, pues, no sé, más guapo, verme en blanco y negro. Pero la idea no es verme guapo, la idea es buscar algo relacionado al sistema solar. Entonces, en la parte superior aparece esta lupita. Voy a seleccionarla y colocar el texto sistema solar. ¿Tú crees que haya un filtro del sistema solar o de geografía? Yo tengo mis dudas, pero veamos. Únete a mí, veamos si sí existe un filtro del sistema solar. Pues mira, sí lo hay, sí lo hay. Y creo que lo veo bastante bien porque nos aparecen diferentes planetas que yo inclusive durante la clase pudiera ir señalando, mis alumnos pudieran ir viéndolo, incluso ellos pueden ponerlos para hacer su explicación. Entonces, finalmente a los que les ha tocado, por ejemplo, planetas terrestres. Yo aquí ya veo varios planetas terrestres que pudieran ir explicando, pues utilizando. Yo les digo, los filtros ayudan a nutrir una clase. Busca filtros en Instagram, que hay de todo tipo, de verdad. Imagínate, el sistema solar, de verdad, hay de todo tipo. Ahora, vamos a la parte inferior. Me da la opción de probar, no creo que sea necesario, simplemente aquí voy a colocar el botón de guardar filtro y ya me aparecerá aquí en mis filtros de Instagram que están en el lado izquierdo. Y mira, ya aquí está Uriel rodeado de planetas y con esto creo que Uriel puede lanzar el en vivo. Como yo siempre les digo, con confianza, de verdad, experimenten ese tipo de cosas, de filtros. No digan, oye, Uriel, ¿cómo me voy a ver? Soy profesor, los 20 años de experiencia. No te preocupes, con confianza y de verdad creo que a tus alumnos les va a gustar ver este tipo de detalles. Porque, bueno, creo que somos pocos los que nos aventuramos a decir, me pongo un filtro, ya está. Y así damos la clase. Entonces, voy a poner el botón de en vivo, que es este botón del círculo con las líneas a los costados. Lo voy a pulsar y listo. Ahora sí ya estamos en vivo. Quiero que veas en la parte inferior algunos botones. Aquí me van a aparecer los comentarios, pero en esta parte, en la derecha, nos aparece un botoncito de preguntas. Ahí van a estar cayendo preguntas. Afortunadamente, Instagram, en la pantalla de los asistentes, te separa entre los comentarios y las preguntas. Entonces, también atender dudas me va a ser muy, muy sencillo, muy recomendable. Y, por ejemplo, aquí veamos, ya me ha comentado una de mis alumnas, me pone hola, yo le contestaré hola, obviamente en vivo. Y, ojo, y tema importante, yo, por ejemplo, aquí ya puedo dar mi introducción, decir, a ver, el sistema solar tiene registros desde tal año, se cree que tal, la teoría del tal. O sea, yo puedo ir dando una introducción, pero a fin de cuentas quiero que mis alumnos den la clase. Y me dirás, Uriel, ¿cómo vas a hacer eso? Hiciste un en vivo, no van a poder pasar todos. Y yo te diría, ¿cómo que no? Sí, está muy sencillo. Aquí en la camarita hay un botón de más. Si yo lo pulso, mira cómo automáticamente me deja invitar a otras personas a transmitir conmigo. En este caso, a mis alumnos. Puedo seleccionar la cuenta de un alumno e invitarlo aquí. En Instagram, a diferencia de otras plataformas que hemos revisado, te permite un en vivo hasta con 4 personas. Entonces, puedo ser yo, otros 3 alumnos de los equipos, y me pueden estar explicando sobre tal vez los planetas gaseosos. ¿De qué va esto? ¿De qué van los? O ¿por qué se diferencian los planetas tan solo? O el equipo del Sol podría estar todo al mismo tiempo y explicarme sobre el Sol, sobre el astro, sobre, no sé, la cantidad de energía que emite por segundo. O sea, todo eso me lo puede compartir. Entonces, bueno, aquí voy a buscar, porque ya me estoy emocionando de más. Y mira nada más cómo se divide la pantalla. Se divide muy bonito, aquí siguen cayendo los comentarios y aquí mi alumno pues me puede compartir tal cual todo lo que investigó. Entonces, si te das cuenta, está muy interesante. Aquí puedo seguir subiendo o puedo directamente irlos bajando con este tachecito. Y pues bueno, ya nada más sería una cuestión de impartir la clase, que como te lo digo, fue un éxito. Como siempre, estas clases son exitosas, a los alumnos les gustan, participan. Y los que no están, ¿qué vamos a hacer, Uriel? Porque yo sé que tú, igual que yo, hay unos alumnos que no asisten porque las clases sincrónicas les cuesta mucho trabajo. El celular se los prestan hasta el final del día o se los prestan cada 2, 3 días. No te preocupes, que te dije que íbamos a hacer un repositorio de recursos y yo te voy a cumplir mi promesa. Entonces voy a cerrar la sesión, ¿sí? Con el tachecito, cerramos. Me dice, ¿quieres finalizar el video en vivo? Le voy a colocar que sí. Y mira nada más, quiero que te acerques aquí. Me aparece compartir en Instagram TV, entonces yo puedo guardarlo directamente en mi Instagram, que para mí y con los propósitos que tengo de hacer mi propio repositorio de recursos, pues es bien increíble. Pero también puedo descargar directamente el video y tal vez lo comparto en esta otra red social que tenga mucha, o esta otra plataforma que tenga mucha interacción con mis alumnos, como puede ser WhatsApp. Sé que muchos de ustedes pues les gusta mucho la red social. Entonces, podría ser descargar el video o compartir en Instagram. Yo lo voy a compartir, ¿vale? Afortunadamente, mis alumnos se han puesto filtros para que no se les vea el rostro y creo que eso lo hace funcional. Recuerden que también el tema filtros ayuda un poco con el tema de rostros, con el tema de caras, porque, bueno, ya no es necesario dar la cara tal cual, sino buscar un filtro, pues, que la tape por ti. Entonces, creo que eso ayuda muchísimo. Lo voy a compartir en Instagram TV y ya va a quedar viviendo en mi Instagram, en mi repositorio para futuras generaciones, para esta generación, para todo mundo. Ahora, tema importante. Me dirás, Uriel, todo muy bien, recursos muy bien, pero ¿cómo vas a evaluar? Se te fue eso, ya te caché. Y yo te diré casi, pero vamos a evaluar. Te voy a enseñar cómo evaluar en Instagram, que está muy fácil, es con una herramienta que ya hemos estado viendo, que son las historias. Ojo aquí, botón de más, de agregar, de crear. Ahí está. Me aparece el submenú que tú ya conoces muy bien. Y voy a seleccionar la historia. Y voy a pulsar en crear. Y ahora me dirás, Uriel, ¿cómo vas a hacer? A lo mejor aquí pones la pregunta y que ellos te respondan. Podría ser, claro que podría ser, pero hay una opción más sencilla. Vamos al botón de stickers. Botón de stickers y mira lo que me aparece. Me aparecen algunos que ya hemos visto, pero el que me interesa ahora es este de cuestionario. Lo voy a seleccionar. Y aquí voy a ponerle la pregunta, ¿por qué se llama sistema solar? Y si te das cuenta, puedo pulsar cada una de las opciones y agregarle, pues, información. Por ejemplo, la opción 1 podría ser porque el sistema está lleno de soles, la opción inciso B, porque el sol es la estrella central, inciso C, porque los seres vivos necesitan del sol. Y para seleccionar la opción correcta, simplemente tengo que pulsar sobre la opción que yo creo que es correcta. Así de fácil. Entonces, ustedes, profesores, profesoras, necesito que me ayuden, ¿no? Un poquito de ayuda para el pobre del profesor Uriel que necesita colocar su respuesta correcta. ¿Ustedes cuál les dicen? ¿La A, la B, la C? ¿Cuál será la respuesta correcta, profesores, profesoras? A ver, aquí los leo. Aquí yo los leo. Dice la profesora Rosy, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es la opción, profesora Rosy? ¿Por qué se llamará sistema solar? Porque está lleno de soles. Aquí va, veamos. Dice de Hidalgo, bueno, saludos de Hidalgo, muy bien. Aquí va, profesora Laura Méndez, un saludazo. Correcto, es la inciso B. En el en vivo solo pueden estar cuatro personas, digamos, en el en vivo, por decirlo, arriba del en vivo, pero puedo ir cambiándola, ¿vale? Puedo ir cambiando a cada una de las personas. Entonces, eso ayuda mucho, ¿no? Ponerle tachecito, que suba otra, ponerle tachecito, que suba otra y así ir subiendo a cada uno de los equipos. Bueno, aquí ya es un universo de BBB, Tecnología RA, B, correcto, profesor José Luis González, profesora Lisbeth Méndez, profesor Malú León, correcto, pues la B, exacto, estaba fácil, vamos a pulsar aquí la B. Y ahí está, ahí estamos, profesores, profesoras. Ya aquí tenemos nuestra pregunta, nuestra encuesta, y ahora espero que como ustedes, mis alumnos también, todos seleccionen la B. Así de fácil está crear una encuesta. Vamos a colocar el botoncito de listo y podemos ahora sí colocar el enviar. Enviar, recuérdalo, compartir en tu historia para que no... Y si me dices, Uriel, ¿y esto le podemos poner límite de tiempo? Pues bueno, en general la historia dura 24 horas. Entonces tendrán 24 horas para resolver estas historias. No hay más. O bueno, ya si quieres hacerlo destacado, bueno, puede durar para siempre. Pero bueno, yo de momento me interesa que dure solamente un día. Lo voy a compartir y listo, Calixto. Ahí está, ya lo tenemos. ¿Por qué se llama sistema solar? Porque el sol es la estrella central. Esperamos que mis alumnos contesten esto. Y muy bien, muy bien. Vamos a crear otra encuesta. Bueno, por si no lo viste muy bien, vamos a crear otra pregunta. ¿Cómo le vamos a hacer? Recuerda, y a manera de repaso, botón de crear, que es el botoncito de más. Paso número 2, botón historia. Paso número 3, dar en crear. Y paso número 4, seleccionar el botoncito de stickers que está en la parte superior. Y ahora sí, recuerda muy bien, es la opción que dice cuestionario. Yo lo voy a seleccionar. Y, por ejemplo, aquí puedo colocar la, no sé, la pregunta, ¿Plutón es un planeta enano? Y, bueno, las opciones serían verdadero o falso. ¿Ustedes qué dicen? ¿Plutón, planeta enano? Entonces, de tamaño, ¿cómo lo ven? Digan. Bueno, no, yo sé que ustedes lo saben muy bien. Yo viví el cambio, de hecho. Yo recuerdo en la primaria hubo un día que nos dijeron muy seriamente, ¿saben qué? Plutón ha cambiado, Bueno, no ha cambiado, pero ha cambiado lo que sabemos. Entonces, por ejemplo, aquí la profesora Elba, GH, dice verdadero, correcto, es verdadero, profesora Amy también dice verdadero, profesora Juanis, verdadero también, muy bien, aquí la profesora Anabela dice inciso F, no hay inciso F, profesora, pero es correcto, es verdadero. Okay, aquí veo una pregunta que dice, ¿se puede ver quién respondió el cuestionario? Ahorita van a ver, sí se puede, ahorita les voy a mostrar cómo se ve. Correcto, aquí le voy a poner verdadero. Yo viví el cambio cuando antes era un planeta y luego de repente fue un planeta enano. A mí me tocó en la primaria, de hecho, y yo no lo entendía. Después lo entendí muy bien. Pero bueno, vamos a colocar listo y ahí está. Vamos a colocar enviar y ya quedó. Ya está que Plutón es un planeta enano. Es verdadero. Espero que mis alumnos... Y una última, antes de mostrarles cómo se ve todo el tema de quién contestó, quién vio la pregunta, todo eso, ahorita lo veremos. Nada más, una última cuestión. Botoncito de más. ¿No? Ya sabes, historia, después en crear, botoncito de stickers. Y esta vez no voy a hacer un cuestionario, me interesa hacer una que se llama preguntas, para que sean preguntas abiertas, ¿vale? No solamente, uno no solo vive de cuestionarios, sino también de preguntas abiertas. Me interesa saber que ellos también, bueno, no se dejen guiar por las opciones. Entonces, voy a seleccionar preguntas. Normalmente esto va de hazme una pregunta, ¿no? Yo que soy tan interesante, es una pregunta. Como yo no soy tan interesante, lo que podemos hacer aquí es borrar esto y para que mis alumnos no me pregunten a mí directamente, colocar esta pregunta. ¿Qué planeta? Esta sí es de trivia, ¿eh? Es de trivia de esas de si contestas te ganas cierta cantidad de dinero. Esta es, ¿qué planeta rota en movimiento contrario al resto de planetas? Y un planeta que es diferente, es un rebelde, como yo un poco. Aquí, por ejemplo, puedo pulsarlo hacia afuera y ya queda aquí publicado. Ya lo puedo enviar. ¿Tú sabes, ahí como dato curioso, cuál es este planeta que rota en movimiento al contrario del resto? Yo estoy seguro que tú lo sabes. Seguro que lo sabes. Pero a ver, veamos aquí. ¿Cuáles profesores, profesoras? ¿Sabes cuál es el movimiento que rota en contrario al resto de los demás? El que es más rebelde, todos giran en cierta órbita, en cierta dirección, pero hay uno que no. Aquí ya lo puso la profesora Erika, el profesor Laforet Esquivel, profesora, sí, aquí es Venus, correcto, es Venus. Venus, Ivonne, también la profesora Ivonne dice que es Venus, correcto. Se trata de Venus. Espero que mis alumnos contesten esto mismo. Escriban aquí Venus, porque es la respuesta correcta. Y aquí un profesor me preguntaba, Uriel, ¿pero cómo se ve? ¿Cómo veo? ¿Quién ya vio mi historia? ¿Quién ya lo contestó? ¿Tengo alguna manera de ver esto? Porque para mi evaluación es importantísimo. Claro que sí. Cuando tú publicas una historia y ya mucha gente la vio, te va a aparecer en la parte inferior un ojito. Tú pulsas ese ojito y mira nada más lo que aparece. O, por ejemplo, aquí está la historia del tema del Sol. Aquí, por ejemplo, el Sol es la estrella central, ya tiene 2 votos. Y aquí veo que las respuestas de Uriel, por ejemplo, que en este caso yo, que al menos la tuve bien, denme créditos por eso, que contesté que el Sol es la estrella central. Pero también veo que una de mis alumnas, llamada Nancy, nos dice que el Sol es la estrella central, me aparece quién ya lo vio. O sea, toda esta contabilidad de los aciertos los puedo ir viendo en tiempo real conforme quien lo vea y quien lo conteste. Entonces, por eso te decía que a mí el tema de las historias para evaluar me gusta mucho. Creo que tiene mucha utilidad. Creo que aparte es muy práctico de hacer. Y a los alumnos, pues bueno, simplemente pueden pulsar en mi perfil y ver que ya subieron, no sé, ya subí 5 historias donde vienen preguntas para reforzar el tema de visto hoy o para evaluar el tema que se trabajó hoy. Y bueno, para mi propio portafolio de evidencias que puedo ir descargando. Entonces, si te das cuenta, está muy fácil, está muy sencillo realizar todo este proceso de evaluación, realizarlos en vivos. Y con esto, me regreso a mi presentación. Aquí está. Aquí vamos a pulsar aquí mismo. Y ahí está. Profesores, profesoras, ¿qué vimos hoy? Bueno, en general vimos el tema de los stickers, nos dimos cuenta que son muy funcionales, que hacen una imagen muy atractiva, pudimos ver ahí un asteroide moviéndose y todo. También nos dimos cuenta que los filtros le dan vida a la clase. Le dan vida a la clase. Ustedes vieron que utilicé un sistema solar, lo puse alrededor mío. Entonces está interesante todo este tema de los filtros, muy recomendable. También el tema de menciones para etiquetar a las personas. Con eso también me va a ser más sencillo estar viendo todas las imágenes que realice mi clase. Y el tema de las encuestas, que ustedes ya vieron que es una maravilla. Aquí, por ejemplo, esta chica pues lo está utilizando para, bueno, o sea, ver qué sabor degusta primero. Pero bueno, nosotros lo estamos utilizando para la educación. Bien de cuentas, es algo que tiene mucho, mucho valor. Entonces, tema de encuestas, esta cuenta en Instagram está muy padre, está interesante también. Y bueno, Uriel, me he dado cuenta que me gustaría hacer mis propias historias, que hacer mi propio contenido. Porque si dieron cuenta, yo lo que utilicé en la guía, pues era recursos de los demás, pero en esa guía también puedes agregar recursos que tú hagas, recursos personales que tú tengas en tu perfil. ¿Cómo puedo empezar? Pues muy sencillo. Yo, además, aquí agregaría un número 0. Y un número 0 es no tener miedo, ¿vale? No tener miedo, no pasa nada, ¿no? Incluso si no te gusta mostrar tu rostro, ya viste que hay filtros que ocultan tu rostro. Entonces, no tengas miedo. Tú hazlo con mucha confianza. Después de eso, yo te puedo decir, ahora sí, piensa en qué historia quieres contar, cómo lo quieres transmitir y cómo quieres que tus alumnos recuerden esa historia, o tal vez no solo los alumnos, sino otros docentes, ¿no? A lo mejor tú tienes una muy buena estrategia para impartir clases a distancia, para alumnos en contextos difíciles. Pues bueno, entonces, ¿qué quieres que se queden las personas con tus historias? La parte número 2 es crear un estilo visual. Ustedes vieron que yo utilizaba estos colores un poco chillones y tal. Mi alumna Brenda, por ejemplo, usaba imágenes del espacio. ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué estilo te gustaría? Por eso tienes que experimentar, poner stickers, quitarlos, a lo mejor en una poner un reloj, luego quitarlo porque no te gustó. Tú eres libre, inténtalo, inténtalo. Es la idea. Y sobre todo, si quieres tomar esta Instagram como tu plataforma, pues hazlo de manera regular, ¿no? Que tu perfil se vea muy activo y porque quién sabe. Y tal vez el día de mañana, entre los asistentes a este seminario, pues está el siguiente influencer de la educación. Yo no lo sé. Yo le pongo todas las apuestas a que sí y que ya cuando sean muy famosos digan, una vez tomé un seminario con el profe Uriel y yo diga, orgullosísimo. Entonces, quién sabe. Pero yo te invito mucho a esto. Y a otra cosa que te invito es, si tuvieras que definir tu clase con imágenes, ¿cómo sería? Esa pregunta quiero que ustedes la tengan. Se la queden aquí en el pecho, pero más que ello, que seguramente tienen estas imágenes, estas capturas de tal vez un momento difícil que vivieron en la contingencia, no sé, a lo mejor en una clase que se te desconectó, o a lo mejor una clase que te dio mucha satisfacción. O sea, hemos visto, bueno, he visto en redes sociales videos de clases en línea donde de repente los alumnos sacan carteles, muchas gracias, profesor. O sea, eso me interesaría conocerlo, que tú me contaras una historia a través de imágenes. Y por eso, pues está la convocatoria del storytelling, ¿no? Storytelling a través de imágenes. Por aquí te aparecerá la convocatoria, el enlace con toda la información, pero en general me gustaría saber en imágenes tú cómo me contarías una clase, los retos, las satisfacciones personales que te ha dado, si tal vez tú no conocías nada de tecnología, pero ahora ya estás dando clases por WhatsApp o por videollamada, por favor, compártemelo. Por aquí aparecerá el formulario, la información. También supongo que en Comunidad Únete harán un post especial de esto, que me hace mucha ilusión verlo, y pues tal vez en nuestro siguiente seminario de Facebook poder revisar alguna de estas historias, poder compartirlas. Y bueno, a fin de cuentas creo que como comunidad no se trata que solo hable yo, sino que ustedes también nos compartan parte de ustedes. Y con esto dicho, pues yo les agradezco muchísimo por estar aquí en este seminario. Sé que, pues bueno, si estás aquí es porque sigues buscando alternativas y para mí que busques alternativas es valioso. Y no solo para mí, sino para todo Únete y para todo México. De verdad que un profesor busque alternativas, que busque cómo conectar con sus alumnos es increíble. De verdad es increíble, que yo te lo agradezco mucho. Si alguien no te ha dicho muchas gracias hoy, pues yo te lo digo, Muchas gracias, profesor, profesora. De verdad, por mí no hay nada más que agregar. Revisa Instagram, inspírate a ser un creador y sobre todo, bueno, ahí si puedes participar en la convocatoria, nos haría mucha ilusión. Cuídate mucho, nos vemos muy, muy pronto porque sabes que tenemos una cita dentro de 15 días. Aquí aparecerá la fecha. Vamos sobre seguridad digital. Soy Digital 3, ya tuvimos Soy Digital 1, Soy Digital 2, pues viene la tercera parte sobre seguridad, ciudadanía digital, estos temas que están muy buenos para compartirlos con alumnos, con padres de familia, de verdad, temas de ciudadanía digital, nunca está de más tocarlos. Entonces, muchas gracias y nos vemos muy, muy pronto. Pues muchas gracias, Uriel, muchas gracias. Ha sido una explicación bastante detallada ya en los comentarios de los maestros, de las maestras a lo largo de la transmisión, pues justamente nos han hecho saber de las oportunidades que brinda Instagram. Y pues profesores, maestros, maestras, ¿alguna pregunta? Este es el momento. Yo aprovecho para compartirles que el próximo seminario ya aparece anunciado aquí en la parte de aquí abajito, ahí que no se salga la mano, ahí abajito, ¿no? Es el próximo Día del Niño. Vamos a celebrar justamente el Día del Niño con Soy Digital en su capítulo número 3. Y como lo decía el tío Uriel, pues bueno, finalmente el tema de ciudadanía digital y este tema de cómo coexistir en el ambiente digital es muy, muy importante. Así que, profesores, profesoras, nada más anunciarles si no hay preguntas, la idea sería solamente recordarles, aparte de la fecha, decirles que hoy publicaron, ahorita está toda la publicación y toda la discusión sobre el programa de vacunación para el personal educativo y cómo va a ser el proceso. Lo que dicen o lo que dice este programa es justamente que arranca la próxima semana en algunos estados. Los primeros estados en iniciar son Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz, Tamaulipas. Es la invitación para que estén pendientes del anuncio sobre este programa de vacunación contra esta enfermedad que nos ha traído muy, muy, digamos, como dirían en mi pueblo, muy movidos, ¿no? Con las clases a distancia. Entonces, queremos seguir juntos, por favor, sigámonos cuidando. Les agradecemos mucho el favor de su atención durante estos seminarios y nos vemos el próximo 30 de abril con Soy Digital número 3. Así que a todos, a todas, muchas gracias. A los que se conectaron, les mandamos un abrazo. Y a los que no, también. Tengan buen día, profesores.